Guilty. 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 Not guilty. Culpable o inocente, de eso depende la vida de esta persona. Blood Angry Men es una película donde el diálogo y la imagen se llevan todo el protagonismo. Esta película nos habla de un jurado formado por 12 hombres totalmente diferentes entre sí, que tienen en su mano el poder de elegir si un chico acusado de matar a su padre afronta la pena capital o no. Un día insoportable de calor donde 12 personas deben estar en un cuarto encerrados para decidir si una persona vive o muere. La mayoría de ellos quiere que sea un trámite, que sea un votar en 5 minutos y cada uno a seguir con su vida. A medida que se van colocando en sus lugares, cada personaje va dejando su opinión respecto al caso. Y que luego, a lo largo del film, se va desarrollando esa idea. Just remember that this has to be 12-0 either way. That's the law. Okay, are we ready? All those voting guilty, please raise your hands. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Los quiebres en esta película se encuentran en cada votación. El más importante es el primero, donde todos piensan que ya se terminó, salvo por el voto de Davis. Ahora la sentencia se encontraba truncada. Tan solo tenía que convencer a una sola persona para que este trámite de 5 minutos se termine. Es acá donde surgen las opiniones y personalidades de cada persona. He stabbed his own father 4 inches into the chest. They proved it a dozen different ways in court. Would you like me to list them for you? El justiciero, el que se quiere ir temprano, sensible sin criterio propio, otros que fueran a jugar, etc. Esta película nos deja ver que los prejuicios y sentimientos que en el fondo parecieran no tener como fin beneficiar o perjudicar al acusado, sino para buscar la propia tranquilidad de su conciencia, su moral y su ética, con tal de creerse mejores hombres, ya sea sentenciando a muerte al acusado o dejándolo vivir. Durante el film, el personaje de Fonda va dando una serie de strikes, donde van cayendo cada personaje. Es decir, Fonda ataca el argumento donde los personajes creen que se encuentra la culpabilidad del chico. You don't believe the boy's story. How come you believe the woman's? She's one of them too, isn't she? You're a pretty smart fellow, aren't you? No. Here's what I think happened. The old man heard the fight between the boy and his father a few hours earlier. Then when he's lying in his bed, he heard a body hit the floor in the boy's apartment, heard the woman scream from across the street, got to his front door as fast as he could, heard somebody racing down the stairs, and assumed it was the boy. I think that's possible. Assumed? The executioner? I'm one of them. Perhaps you'd like to pull the switch. For this kid, you bet I would. I feel sorry for you. What it must feel like to want to pull the switch. Ever since you walked into this room, you've been acting like a self-appointed public avenger. You want to see this boy die because you personally want it, not because of the facts. You're a sadist. Ahora en la película nos encontramos con dos bandos. Los primeros, impulsados por la empatía y la compasión, creen que el chico es inocente. En cambio, los segundos se dejan guiar por el odio, el juicio de valor y problemas personales. Incluso llegan a utilizar a la pobreza como sinónimo de delincuencia e ignorancia. Not guilty. Number 3. Guilty. Number 4. Guilty. Number 5. Not guilty. Number 6. Not guilty. Number 7. Guilty. Number 8.
Not guilty. Number 9? Not guilty. Number 10? Guilty. Number 11? Not guilty. Number 12? Number 12. Guilty. Lo que más me gusta de esta película es que toma al espectador como el jurado número 3 y está entre nosotros, los espectadores, en tomar partido si este chico realmente es inocente o es culpable. Algo importante que tiene esta película es que va intercalando momentos de tensión con momentos de tranquilidad, donde cada personaje habla de temas cotidianos de su vida, para luego, entre cada votación, se va consolidando cada vez más el argumento hacia la inocencia del chico. 12 Angry Men es la muestra de que el diálogo y la imagen pueden hacer de una gran película sin recurrir a un cambio de escenario, ya que toda la película transcurre en la sala de debate. And let me tell you, they don't need any real big reason to kill someone either. No, sir. They get drunk. Oh, they're real big drinkers, all of them. You know that. And bang, someone's lying in the gutter. Well, nobody's blaming them for it. That's the way they are, by nature. You know what I mean? Violent. Where are you going? Human life don't mean as much to them as it does to us. Look, they're lushing it up and fighting all the time. And if somebody gets killed, so somebody gets killed. They don't care. Oh, sure, there's some good things about them, too. Look, I'm the first one to say that. I've known a couple who are okay, but that's the exception, you know what I mean? Most of them, it's like they have no feelings. They can do anything. What's going on here? Well, I'm trying to tell you. You're making a big mistake, you people. This kid is a liar. I know it. I know all about them. Listen to me. They're no good. There's not a one of them who's any good. I mean, what's happening in here? ¿Y vos? ¿Crees que es inocente o culpable? ¿Con cuál de los 12 hombres te identificas más? No olvides ponerlo en los comentarios, darle like y suscribirse. Soy Agustín López y esto fue Una Película Vieja. What's your name? Davis. My name's McArdle. Well, so long. So long.